desde hace un tiempo acá, como ya habíamos establecido, todas las compañías les dio por hacer SUVs, porque la realidad del caso es que es lo que está vendiendo. Jaguar no se quedó atrás. Aquí tenemos la F-Pace SVR. Gracias a Sector 5 Auto Boutique, aquí en Trujillo Alto, y a nuestros amigos de Dealer App Center, tenemos esta Jaguar F-Pace SVR. ¿Qué es la diferencia entre la SVR y la regular? Pues la F-Pace regular tiene un motor 6 cilindros turbo. La SVR tiene un V8 Supercharge con 550 caballos de fuerza y más de 400 libras de torque, que permiten a este animal de guagua hacer 0 a 60 en 3.8 segundos y llegar a una velocidad máxima de 178 millas por hora. Como pueden ver, es una de las guaguas con más presencia en la carretera. Este frente mega agresivo, las luces, el grill aquí con el emblema de Jaguar. Entonces, esto que ven aquí, que parece como un cristalito puesto por encima, esos son los sensores del cruise control, del Adaptive Cruise Control, y los parking, los sensores del parking están aquí y aquí, usando ese del medio también. Pero mírenla, todo esto son, esto es abierto con los intercoolers y todos los radiadores ahí, cosa de que cuando entre el aire entra mejor, ¿verdad? Más frío al motor. Todo es funcional, el aire entra por aquí, lo redirige por el detrás de la goma para enfriar los frenos y entonces lo saca por estos ductos que están viendo en pantalla ahora mismo para que el aire no se acumule ahí encima de la goma. Así que esto es una guagua enfocada en performance, claro está. Solamente mírenla, es hasta más ancha que la F-Pace regular. El color se ve estupendo y más a esta hora, son alrededor de las 5 de la tarde. Y miren cómo le da el sol y sale, entonces se nota todo el perlado con este color, como es como un rojo mezclado con anaranjado y vino. Es un color bien bien exótico. Aro 22, y la guagua es grande, así que el aro se ve pequeño, aunque es un aro 22. En cualquier otro carro este aro se va a ver mucho más grande. Los frenos son más grandes también, claro está, porque pues está el SVR, así que si tiene el performance para ir bien rápido en línea recta, necesita el performance para pararla también. La SVR también cuenta con una suspensión nueva, porque, again, como tienes performance para ir en línea recta, tienes performance para parar, necesitas performance para coger curva. Así que esto es una de las guaguas más ágiles en curva. Aquí en la parte de atrás, vamos a empezar entonces con la goma gigante, 295 fábrica. Y miren cómo se ve de ese ángulo, ¿verdad? Que da hasta miedo. Las luces que son directas del F-Type, que ese es el carro coupé de la Jaguar. Miren qué lindas se ven. Entonces tienes el emblema, el sticker de Sector 5, gracias a ellos, ¿verdad? Por la oportunidad. SVR a un lado. Y aquí esto es lo más que cambia del SVR a la regular, que entonces es la doble salida en cada lado. Y como se escucha esto. Yo todavía estoy impresionado, cuando la movimos del dealer aquí, todavía no supero el sonido de este V8, es uno de los V8 que más lindo suenan. Vamos para adentro, que hay un montón de detalles súper chéveres que les quiero enseñar. Aquí dentro de la Jaguar SVR, la F-Pace, vamos a empezar por los asientos. Miren qué bellos se ven. Como tú te sientas aquí, tienen un buen support atrás y son bien cómodos. No es que te abrazan así y te sientes bien cómodo aquí. O sea, aquí me puedes tirar bien. Eso sí, son un poquito rígidos aquí porque pues son los asientos performance. Pero de verdad que yo no me quejaría si todos los carros performance tuvieran asientos como este. Vámonos para la parte del medio. Tenemos el climate control, start engine, el volumen. Transmisión es una ZF8 cambios. Esa transmisión es bien común en este tipo de carro porque es sumamente rápida, es buena, es duradera, aguanta, es una torque converter. Así que muy buena para este tipo de carro. Entonces aquí justamente debajo del paddle de la transmisión vemos el auto stop, vemos los modos del carro, que tiene cuatro. Tiene uno de dynamic, que es para track y sport, tiene comfort mode, que es el regular, tiene eco, y tiene uno que es para todo terreno, ya cuando hay hielo o estás en arena, cosas así, pues tiene uno para eso. No es como si vas a llevar esta guagua a ese tipo de terreno, pero si lo vas a hacer, pues tienes un modo ahí para hacerlo. Y cabe mencionar también que depende del modo que esté, como vieron en pantalla, cambia el cluster de color. En race se pone rojo, azul para comfort y negro para los otros dos. El guía
es un guía relativamente normal, no es ni muy grande ni muy pequeño. Se siente bastante bien en tus manos. Como es una guagua, pues obviamente está bien arriba. Y tienes entonces aquí el SVR para recordarte que tú no estás en una F-Pace regular. En la parte de atrás tienes los bucket seats, los captain chairs, uno para cada uno. Y como que este bordado diamante en el medio, de verdad que le queda súper bien. Y entonces la combinación de rojo afuera con el negro adentro, de verdad que es una guagua que se ve bien, bien fina. Así que vamos a ver cómo se comporta este animalito de 550 caballos. Me gusta que el power es bien lineal. Uh-huh. Ahí acelera un poco más porque yo le di más throttle input. No fue porque las revoluciones estaban subiendo y caigo el turbo, porque pues es supercharger. Y eso es lo que más que me gusta de los carros supercharger, que los carros supercharger, mientras tú toques el throttle, él te va dando el power bien gradual. Como que toma y entonces va building up. El carro turbo, como que de la nada, y de la nada lo tienes todo. Ahora lo han mejorado, estos carros twin turbo, hay muchos carros que no se sienten mucho, que va entrando uno y después el otro y se siente más así. Pero contigo eso es un carro supercharger, un carro supercharger. Va a escuchar eso. Suena bien linda cuando tiene esos cambios. Jaguar tiene una magia que hacen carros muy finos y muy lujosos con un reconocimiento de marca increíble, pero a la vez mezclan agresividad y potencia en sus diseños y performance. El XFRS que probamos aquí mismo en Sector 5, lo vimos en ese video y ese carro, ¿verdad?, está disponible también. Le puedo poner una foto del carro y pueden ver más o menos el trend que tiene Jaguar en hacer estos carros que se parezcan, como que con las luces del frente, que tú ves esta Bobby y tú dices, es una Jaguar. No la confundes con más nada. Ella se siente también mucho más pequeña de lo que de verdad es. ¿Cómo suena ahí? Sí, definitivamente se siente mucho, mucho más pequeña de lo que de verdad ella es. Yo diría que cuando uno la ve a simple vista, es un SUV como del tamaño, yo diría un poco más pequeña que una Cayenne. Pero guiándola se siente como una Macan, casi, ¿verdad? Pues es un poquito más grande que la Macan y que el Alfa Romeo y todo eso, pero de verdad es que se nota. Oye, esta guagua es para el buyer que está buscando una guagua performance, claro está, pero que esté mirando carros como lo que es una Macan Turbo, maybe, lo que es una SRT Cherokee. Algo de ese calibre, yo les recomiendo que le den el vistacito a lo que es la Jaguar SVR, por esto mismo, porque es una guagua, como les digo, única, ¿verdad? Es especial, una guagua que no es mucho por ahí, es una guagua rara. Y quien sabe, sabe, la quien la vea y va a decir contra, eso se ve bien. Y quien no sepa también va a decir como que contra, ¿qué es eso? Y cuando la escuchen va a decir contra, ¿qué es eso? Pues ahí la tuvimos, la Jaguar F-Pace SVR. Gracias aquí a Sector 5 Auto Boutique en Trujillo Alto por la oportunidad, al dueño de la guagua, ¿verdad? Gracias, y tengo que decir que está disponible. Así que accedan a supercarspr.com, el link está en la descripción, y ahí van a tener toda la información de la guagua, o me pueden escribir por privado, y entonces yo le brindo todo el contacto y todo lo que tienen que hacer. Así que nos vemos el próximo y gracias por el apoyo.